Alejandro, buenas tardes. Iván, buenas tardes. Y Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Nos adentramos en esta película que yo tenía especial interés porque no habíamos hablado de la faceta de director de uno de los grandes, como es Paul Newman. Ya habíamos hablado de la faceta de director de Robert Redford con su obra maestra Gente Corriente, y en este caso nos sorprende con esta película más conocida que la primera, porque el debut de Paul Newman fue con Raquel, pero con esta película es verdad que donde realmente se dio a conocer, porque tuvo una mayor distribución, un mayor éxito de público, y además tiene todos los ingredientes porque tenía también una base, como digo, literaria de uno de los novelistas con una mayor reputación en la literatura norteamericana. ¿Qué les pareció esta pequeña joya del cine, digamos, también independiente? Hombre, a mí me pareció una película interesante, pero no lo llamaría joya. Yo creo que hay muchísimos dramas también de esta época muy buenos. Está bien la película, pero más allá de alguna escena puntual o del interés de que es una película de Paul Newman, no deja de ser una película para verlo un sábado tranquilo en casa. No le veo una enjundia tan grande como a la película de Robert Redford. Sí, yo pienso más o menos igual, aunque sí que le veo a esta película partes en las que sí funciona mejor, ¿no? Que en otras partes, por ejemplo, la parte de cuando ellos van a trabajar y demás, me parece que están mejor rodadas y despiertan más interés en el espectador que a lo mejor la parte en la que están en casa, esa parte familiar, que yo creo que hay algunas de las relaciones que, en mi opinión, no están muy bien trazadas. No sé hasta qué punto es de buena la novela, tiene mucho prestigio esta novela, que además Oscar dice que es el del mismo autor de Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? Pero sí he leído críticas como que la película está bastante por debajo de la novela en la que se inspira, ¿no? Y quizás yo le noto algún fallo, alguna carencia, sobre todo en el tema de las relaciones entre los personajes. No me termina de convencer del todo. No la recordaba de esta forma, porque además esta es una película que recordaba yo de mi infancia, sobre todo por la famosa escena esta de cuando uno de los protagonistas se queda atrapado debajo de ese tronco en el río, que es una escena muy dramática y que sigue funcionando a la perfección para mi gusto, aún habiendo pasado muchos años. Es una escena que tiene gran fuerza, ¿no? Bueno, yo creo que esta película no es una obra maestra, pero sí creo que es un buen retrato de esa América profunda, ¿no? De esa América country, de esa América un casi salvaje, ¿no? Donde la ley todavía no ha llegado, ¿no? De hecho, es el gran conflicto entre el sindicato y esta familia, ¿no? Que está explotando sin control ninguno, pues, los bosques que están por ahí alrededor. Y el sindicato quiere controlar eso, ¿no? Quiere la ley por medio. Y tampoco hay ley para la venganza, ¿no? Si tú me quemas mis máquinas, yo cojo la motosierra, voy a tu despacho y te corto en dos tu mesa de trabajo, ¿no? Y no pasa nada. Dice, yo sé que esto no me va a poner mis máquinas, pero me deja tranquilo, ¿no? Contesta el personaje de... Y luego también el tema familiar, ¿no? Yo creo que no solamente que es que no esté bien o bien definida las relaciones, sino que yo creo que las relaciones en muchas familias son así, ¿no? Familias que no hay buena comunicación, no hay buena relación, o unos se van, otros vienen, pero tampoco eso se explica muy bien, y más en el ámbito rural, donde el embrutecimiento es mayor, ¿no? Yo creo que no es que no esté bien explotado eso, no esté bien desarrollado, sino que refleja lo que es en sí, ¿no? Es decir, los que conozcamos un poco el mundo rural, pues sabemos que es así, ¿no? La relación padre-hijo, pues muchas veces no son de mucho diálogo, sino de tú aquí, yo allí, y ya está, ¿no? Y los hermanos igual, ¿no? No hay una estrecha de vínculos, pues muy grande, ¿no? La única que tenía cordura era realmente la mujer Lee Remick, que era la que el personaje con un poco de sentido común, que incluso le dice al personaje de Paul Newman que lo deje, que no sea... Y justo en el momento culminante donde se avecina la tragedia, y la mujer, yo creo que en esta película está tratada con un cariño especial, además que era una actriz muy, muy buena, pero sobre todo por lo que representa, por el sentido común en una familia que el propio título denomina casta, porque es como algo cerrado, donde ahí no entra un poco de sentido común donde tiene que entrar, sino que
es la lucha también por la supervivencia. Yo creo que esta película refleja un poco algo que ya hemos hablado aquí cuando tratamos Vidas Rebeldes, que es una película también crepuscular sobre gente que se agarra a un estilo de vida sabiendo que ese estilo de vida ya no puede sostenerse durante mucho tiempo más y no quiere soltarlo, como el padre también, interpretado por Henry Fonda magistralmente. Yo no creo que sea eso, no creo que se estén agarrando a un estilo de vida que va a dejar de existir, ¿no? Creo que simplemente es la moral libertaria de aquellos colonos, de aquellos conquistadores del oeste que llegaron a un sitio y dijeron, esta tierra es mía y no quiero que nadie me esté mandando sobre mí, ¿no? Quizá llevado un poco al extremo, ¿no? Es decir, ese orgullo y ese empecinamiento les impide incluso ser un poco solidarios con los demás, ¿no? Que al final el sindicato, a pesar de tener sus cosas malas, también era parte de lo que quería. Y lo que decía antes, yo también creo que las escenas dramáticas, y se supone que esto es un drama familiar sobre todo, son las peor llevadas. Creo que las que están mejor llevadas son las del trabajo del maderero, que parece incluso una película de aventuras en muchísimos sentidos. Sí, a mí, vamos a ver, el papel de la mujer no viene a ser más que... Es una mujer olvidada realmente, ¿no? Una mujer olvidada por todos en un mundo demasiado masculino, ¿no? Demasiado de hombres y de supermachos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Incluso cuando van a aquella fiesta en la playa, ¿con qué se divertían? Jugando al rugby, peleándose entre motos, ellos. Sí, las motos y las peleas, ¿no? Y las miradas de ella ahí en la playa era como de otra vez lo mismo, ¿no? A ella se le veía hastiada de ese tipo de vida, aburrida, y después también adivinando el peligro, ¿no? Porque realmente el trabajo tenía una altísima peligrosidad, el trabajo que tenía esta gente, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que ella representa bien ese papel, ¿no? El papel de la mujer un poco fuera de lugar. Y el papel de la mujer de la película del oeste, ¿no? La película, la mujer que en casa, la mujer que se encarga de las tareas domésticas y ya está, la mujer que no tiene nada que decir acerca del trabajo del hombre y que está ahí para lo que está, para servir este caso a todos estos hombres, ¿no? Para lavar la ropa, para servir la comida y ya está. Y si la mujer no tiene un papel especial, sí, se le ve, como dice Oscar, un poquito de sentido común en aquellas conversaciones, dos, tres conversaciones que tiene con este hermano pródigo, ¿no? Con este que vuelve. Pero que, bueno, que está esclavizada ahí, está alienada, digamos, ese modo de vida y nada la va a sacar de ahí porque es que eso era lo natural, ¿no? Imagen. Después la película también juega en bastantes momentos con esa especie de flirteo, ¿no? Que hay entre este personaje que llega de nuevo a la familia y la propia Lee Remick, pero parece que se queda un poco a medias, ¿no? Es que son precisamente los personajes más civilizados, entre comillas, ¿no? Son los menos rudos, los menos bestias, ¿no? Los menos brutos, sí. Los que no eran de allí, ¿no? Porque los que no eran de allí. Era allí, pero salió. Sí. Recuerdo una escena y ella muy había buena. Venido a otro sitio. Sí. Recuerdo una escena muy buena, que es cuando están comiendo, porque hay muchas conversaciones que te lo explican mejor, pero esa me gustó muchísimo. Estaban, creo que era desayunando, y ella iba sirviéndole. Y él llega un momento y se gira y le da las gracias. Y ya se queda un poquito como en shock. Como que nadie le había dado la gracia en todos los años que llevaba ahí haciendo eso, ¿no? Sí, muy una especie de Blancanieves, ¿no? Que sirve a los leñadores y, sí. Y ya está, ¿no? Pero no... Sí, y después encima esta familia que se llevaba mal con todos los demás del pueblo, ¿no? Todos los demás le tenían... Sí, es que tenían el monopolio del negocio casi, ¿no? Se quedaban con la mayoría, o cogían la mayoría de la madera. Ya desde la primera escena, donde se ve el odio que tienen con los vecinos... Y la hostilidad que tienen casi todos a esta familia, que era vista pues como paletos, ¿no? Como una familia... Los esquiroles, creo yo. También. Bueno, el pasa que el principio es un poco engañoso, porque tú te crees que a quien están fastidiando es a la familia protagonista, y es todo lo contrario, los malos son ellos, ¿no? Es decir, que no... A los estampes. No hay una visión de que los buenos somos nosotros, los malos son ellos, no, es al revés. Nosotros claro, somos los malos, los buenos son los otros. Eso lo vemos nosotros desde nuestra claro, óptica desde europea, ahora, en América, sí. Lo que se veía era justo al contrario. Exacto, si lo mío no me lo toques y yo defiendo lo mío a muerte, ¿no? Y no te metas en mi... Bueno, que eso es hasta ahora, ¿no? Es decir, no te metas en mi propiedad porque... No, aquí de la... Y la cotidianidad del trabajo también, algo que se ve mucho en el personaje de... De Paul Newman. No, del padre que de se Henry fue, Fonda. Sí. De Henry Fonda. Era el veterano, el que lo despertaba cada mañana, el que aún con el brazo como lo tenía,
era capaz de salir a trabajar, que no es incapaz de parar un día. Eso que dice Alejandro de la vida rural, de que no hay día festivo para la gente de porque lleva el trabajo a lo personal y no existe otro mundo más allá del trabajo. De hecho, el hermano este golpe se lo dice a la cuñada, ¿no? Y dice, bueno, y usted no tiene ningún día de descanso, ¿no? Porque, o sea, lo normal es que tengan un día. No, aquí se trabaja todos los días, ¿no? Y bueno, sí, de vez en cuando, como aquel día de la playa, pero eso es muy, muy eventual, ¿no? Lo brutal era aquello de... ¿Para qué vive? ¿Para qué ir a trabajar? Dice, pues para comer, sí, para dormir, no hay nada más. No, la vida es eso. No había nada más, sí, sí. Las cosas me van bastante mal. He tenido en mi cine a Gregory Peck y a Doris Day toda la semana, pero nadie viene a verlos. Me dicen que tengo que poner esas películas que están tan de moda ahora, de tema sexual, ya sabes, pero yo no quiero caer tan bajo. Y en la lavandería he tenido que bajar precios. 3 camisas por 99 centavos. Un precio tirado, ¿no? Pues la gente no puede pagarlo. Y eso es debido a la huelga. Ya sabes lo que quiero decir. Ya sabes de lo que estoy hablando. Y Dios sabe que no queréis perjudicar a nadie de este pueblo. Lo que quiero es que me ayudéis, solo eso. Ya lo he intentado, William, pero mi mujer no deja que nadie toque mis camisas. Al menos entonces se sabía quiénes eran los amigos. ¿Qué has dicho? En aquellos tiempos los amigos no te apuñalaban por la espalda. Floyd, si fuera un par de meses más joven, te rompería esa silla en la cabeza. Henry, sé buen chico y vete a casa, ¿quieres? Voy por mi bastón. ¡Oh! ¡Te voy a... Lo siento, Floyd, ha sido sin querer. Así se muriese de repente toda esa maldita familia. Y luego es cierto que las escenas dramáticas para mí están dirigidas con un especial toque de sensibilidad también, que es algo que se le ha una característica en la dirección de Paul Newman, sobre todo por esa muerte pues trágica, ¿no? Y cómo está contada sin sensibilidad tampoco, porque ese es el equilibrio, ¿no? de este hombre, incluso diciendo bromas hasta el último momento, sabiendo que iba a morir, que se iba a ahogar, y aún así no perdía la sonrisa, su chiste. La más, digamos, fuerte es la del padre, que sí, el final, pero es curioso cómo intenta contar algo tan trágico, pero siempre contenido, que eso es algo muy difícil de hacer. No caer en, ni pone una música tristona ni sino y es una escena muy fuerte porque es un aplastamiento donde se hace todo lo posible por sacarlo de ahí y cómo se va ahogando y sonriendo curiosamente cuando se va ahogando. Sí, yo creo que es la escena mejor dirigida de la película porque se mantiene en un tono casi de documental, ¿no? Parece que realmente estás viendo lo que está ocurriendo y eso es lo que le hace que sea tan potente. Sí, sí, la escena es que de hecho es bastante larga, entonces está muy bien rodada, creo yo, porque lo hace con mucha naturalidad, ¿no? En todo momento. Al principio el que está debajo del tronco este en el río realmente está moderadamente asustado. Él cree que va a salvarse, ¿no? Pero poco a poco vas viendo como realmente sí que se va asustando, pues dice la cómo va creciendo el río y aquí me voy a ver atrapado, como no me saque me ahogo, y va subiendo en dramatismo la escena, incluso en la propia interpretación de Paul Newman, porque Paul Newman mantiene bastante la calma. Pero al final sí que ya rompe, ¿no? Rompe la emoción porque ya ve que se le va el amigo, el hermano, y ya no puede hacer nada por él. Claro, lo que te deja claro la película es que son personajes que están acostumbrados a situaciones de tensión y que siempre creían en todo momento que cuando subiera el río, la madera iba a subir, pero la madera se mueve y lo atrapa aún más, ¿no? Y es cuando ya ellos se empiezan a dar cuenta de que es un suceso tras otro, que todo lo que podía salir mal ese día podía salir mal, porque los otros dos no le podían ayudar porque estaban en el hospital, porque justo ese día el resto de empleados no iba a trabajar, porque justo ese día se le mojó la motosierra, no. Porque claro, estaba haciéndolo en el río. Y sí que es una de las escenas que sí hace que merezca la pena ver la película. Y que además tenía uno de los grandes logros también, que está rodado en un paraje donde, pues natural,
que dota esta película de, con lo que sea, de un tono casi documental, porque está contando algo que no es ciencia ficción, personajes que son ficticios, pero en el fondo con características reales, y que yo no sé en el fondo también si la base literaria, porque uno lo compara un poco con otras adaptaciones del mismo autor, como por ejemplo fue Alguien voló sobre el nido del cuco, y es verdad que se ve ese microcosmos de gente, porque es un autor como que en sus novelas retrata un microcosmos pues muy bien definido cada personaje. Y algo que a mí también llama mucho la atención, que es la relación padre-hijo, que luego va a retomar Paul Newman en otra película que también dirigió y también protagonizó, que se llama Harry e hijo, que también tiene su, es una película muy muy interesante, pero que aquí también esas relaciones padre-hijo están también con una contención, con una solamente al final, cuando está en el lecho de muerte, cuando se ve, pero lo que decía Alejandro, esas relaciones padre-hijo, que son padre-hijo, que supuestamente tendría que haber un cariño ilimitado, pero es un cariño contenido, como pasa en muchos protagonistas rurales. El problema es que yo no veo que esté bien narrada ese microcosmos, ¿no? Creo que es la parte que más me cogea de la película. Creo que en el resto, la crítica a esa sociedad, la crítica, bueno, la oda al mundo libertario, la parte del tema este de Maderero, que parece una aventura, me parece que está mucho mejor rodado que el otro. Y creo que la película realmente va del otro. Y ese es el gran fallo que le veo. Sí. Que no, que... También creo que, yo no sé, no he leído las novelas, pero yo creo que la historia de Alguien voló sobre el nido del cuco es una historia mucho más potente que esta, ¿no? Sí, y la película, que vamos, la película ni hablar, la película es una obra maestra absoluta, ¿no? Y mira, por casualidades, ¿no? Lo comentamos antes fuera, ¿no? Si no sabemos lo de la novela, y que si el inicio te da un arranque, un estilo del nido del cuco, ¿no? Incluso hasta el final, ¿no? Aquel paseo en barco que es con el nido del cuco, llega al barco aquel lleno de locos y la gente en el muelle mirando, ¿no? Como si, pues esto es igual, ¿no? Pasan hasta, aquí hasta la música. Hasta la música es medio parecida, ¿no? Aunque no sea del mismo compositor, pero sí que se parece el tono. Sí, tú lo comentaste antes, sí, y es verdad. Lo que pasa es que, claro, hay una diferencia de Milo Forman, por ejemplo, sí, que tiene una gran experiencia como director, de un actor que se ha metido director en esta segunda película y que no lo hace del todo mal, porque yo lo ponía como ejemplo de esas personas que cuando se han metido en la dirección lo han hecho bien, otros lo han hecho fatal. El viernes pasado hablamos de Anthony Perkins metido a director, ¿no? Que por ejemplo, un desastre porque no sabe. Y Paul Newman sí tiene una experiencia, tanto así que esta película le dio luego fama para seguir haciendo otras películas. Y además siempre protagonizándola, que es una cosa como, es curioso lo que luego se va a la distancia hace Clint Eastwood, lo que hace Clint Eastwood, exacto. No, y Mel Gibson y mucha gente ha tenido esa manía, ¿no? Yo prefiero cuando ellos no las protagonizan, como que me parece que las hacen mejor, pero bueno, a lo mejor poniendo a otro hijo, ¿no? De protagonista. Es que yo veo aquí a Paul Newman, antes también estábamos comentando eso. Yo a Paul Newman lo veo en uno de sus papeles menos destacados. Yo en otras películas lo veo muchísimo mejor, incluso en otras películas de esta misma época. Yo no tenía el recuerdo fresco de la película, me acordaba de la famosa escena, pero a mí esta vez Paul Newman aquí lo vi como muy muy en la sombra, ¿no? Sí, creo que es por lo mismo que se puede decir antes, ¿no? Porque no hay intención de desarrollar los personajes, o porque precisamente relata lo que era en sí, ¿no? Que las personas son así en el mundo rural, en el ámbito rural, y ya está, es decir, no hay nada más que decir, ¿no? Es verdad que en otras películas, pues uno puede decir, bueno, que es una película coral donde hay muchos actores, pero las clásicas son corales, ¿no? Es decir, donde aparece Paul Newman en otras películas clásicas, pues Paul Newman tiene un papel mucho más definido, es una persona de mucho más, una psicología más desarrollada, ¿no? Tampoco hizo tanta. Es verdad película. Que Paul Newman, hombre, también esto es por gusto, ¿no? Es decir, a quien le guste, y a quien a mí personalmente no es que me guste demasiado en, pero bueno, sí, algunas de las antiguas, pero... Como director no hizo tantas, son solo 5. Tampoco se prodigó tanto, ¿no? Sí, hizo más como actor. Como actor tiene un... La que realmente tiene... Supera las 50. Una mayor fama, y que fue la que hizo posterior a esta, que es la de El efecto de los rayos gamma o de las margaritas. Una película muy difícil de conseguir porque tuvo una escasa distribución. Y luego las que más distribución tuvieron, como era esta, o la de Harry Hijo, que esa se le dio... tiene una distribución, una publicidad
increíble, sí, sin embargo, una de las más fallidas, para también por los actores, ¿no? Porque cuenta con Henry Fonda otra vez, ¿no? ¿Cuál? Esta, la de Harry Hijo, creo que el padre es Henry Fonda, ¿no? ¿O me equivoco? No, el padre es él. El padre es Paul Newman. Ah, ok. Él hacía de... sería Morgan Freeman, por pero ejemplo. Pero en otra sí creo que trabaja con Henry Fonda, me parece, en otra... ¿Aparte de esta? En otra que dirige él, sí. Pues creo, pero no estoy seguro. Y luego el Show de Cristal, que fue la última que hizo en el año 87, que también tiene su fama, ¿no? Pero en fin, es cierto que es un director interesante, cuanto menos, porque los proyectos que elige no son proyectos que... Eso es muy curioso, que los actores que se meten a directores a la hora de elegir proyectos eligen una historia muy muy personal, es una historia donde quieren contar algo más. Estaba recordando, por ejemplo, al fallecido Philip Seymour Hoffman, que cuando elige una obra por ahí perdida de un verano, ¿cómo se llamaba esa película? La de Philip Seymour Hoffman, Una cita para el verano. Ah, sí. También es, no elige una película pretenciosa, sino los actores. Y como... solo dirigió esa, ¿no? Sí, solo le dio tiempo a eso. A mí esa sí que esa me gustó bastante. Es una pena la pérdida de... Y también la protagonizó. De Hoffman, dirigida. Porque a mí esa película me pareció que tenía unas salidas bastante extrañas. Muy buena. Y a mí me gustó. Era una película... Sí. Pensa que él es un actor de cine, pues eso, de cine... de comercial, ¿no? De cine, pero como director no era un cine comercial. Es muy versátil, ¿no? Sí, Hoffman salía como secundario en muchísimas películas. Después vino a ganar el Oscar por una película más de cine independiente, ¿no? La de Capote. Es una película más de cine independiente, no era de las típicas en las que él solía salir. Como pero secundario. Que es curioso que como los actores que se meten directores, cuando lo hacen es porque es una motivación más allá de lo comercial, no quieren hacer basura de cosas de no, sino quieren hacer películas, unas historias muy como Robert Redford, por ejemplo, cuando se mete a dirección lo hace con una historia muy 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 intimista y que contaba más de lo que aparentemente cuenta en Gente Corriente, aunque luego es verdad que sí se metió por lo comercial con El Hombre que Susurraba los Caballos, que era una película de una novela también muy ahí sí ya en la década de los 90, pero sí es verdad que tienen siempre ese toque de hacer películas que ellos quieren hacer y por eso a lo mejor no son tan conocidas como esta, que en los 70, pues quizás hoy hablamos de Casta Invencible y muy poca gente la recuerda, prácticamente muy poco. Yo no me acordaba, te digo, a mí me hiciste el favor de recordármela de nuevo, porque cuando leí la sinopsis digo, esta es la película del tipo que se queda atrapado en el agua, en el truco, porque yo tenía un recuerdo de niño de esta película. Pero... Y luego el final, que es sorprendente, con esa mano, que yo me imagino que esa mano es la que le quitó, porque ahí sí, verdad, el brazo que pone. Sí, bueno, eso no me imagino que no fuera el del padre, ¿no? Sí, ¿cuál iba a ser si no? Ah, hombre, sí, de hecho, el padre le dijo, por favor, coge mi brazo, que no lo tira a la basura, que me quiero enterrar con él. Era el del brazo. Yo estaba en la duda, si era el del brazo del hermano, pero del hermano no, porque no había aparecido. No, lo ha hecho con alguno de esto de madera, ¿no? Pero joder. Era el elemento gore de la película. Manda narices. Y esas imágenes, que ya es una de las escenas emblemáticas, panorámicas, donde se ve todos los troncos bajando por el río, esa imagen es mítica, porque sí. Y para rodar eso, además, ahí... que era imposible, ¿no? Dicho por los otros que estaban contemplando aquello, en la mínima curva que del río se van a... Esto no va a poder llevar, que no, él sí, por su... Vamos. ¿Con qué escenas se quedan de Casta Invencible, dirigida por Paul Newman y protagonizada también por Paul Newman? Yo creo que todos nos vamos a quedar con la misma, ¿no? Con la del tronco y el hermano, que creo que es la que sobresale por completo. Yo me quedo con otra escena dramática también, que es cuando llega el hermano de no se sabe dónde, pues, y empieza a trabajar con el resto de los hermanos, ¿no? Y hay una tensión ahí familiar... Que además se ve aumentada con el ruido de las motosierras de Paul Newman, ¿no? Que es el que tiene la motosierra que va cortando, ¿eh? Y hay miradas y motosierra, mirada y motosierra, dice, aquí va a pasar algo, ¿no? Y refleja esa tensión entre los hermanos, ¿no? No estamos muy de acuerdo con que tú hayas vuelto ahora y te pongas a trabajar con nosotros, que ya llevamos aquí trabajando con el viejo pues tanto tiempo, ¿no? Eso es muy muy rural también, ¿no? Las motosierras y los años 70 en el cine son... Sí, son míticas. Tienen muy buena relación. En los 70, sí. La matanza de Texas, ¿no? Con la motosierra. A mí la escena, pues la que ya hemos comentado, ¿no?
Es la escena que siempre recordaba desde niño, desde hace 40 años por lo menos recordaba esa escena, y me ha seguido impresionando. Además, cuando la vi, es como si lo hubiese visto ayer. Es decir, la recordaba perfectamente la escena, ¿no? Y me parece que está muy bien rodada, y el dramatismo que tiene, pues la hace una grandísima escena, que yo creo que esta película pasó a la historia por eso. La escena cuando cae el tronco también, antes de luego caer al... Sí. Y la aplasta otra vez... Todas esas partes están muy bien. Hay una escena muy buena también, que es la del derrotismo de él, ¿no? Cuando él ya está totalmente derrotado. Y el hijo es el que está siempre enfrente, mirando a ver cuándo sale el padre, cuándo no sale. Esa relación es muy, muy interesante. Y al final, cómo decide, pues yo en el fondo pertenezco a esta familia... Y también tengo que apostar por esto, aunque yo, esto no venga conmigo, ¿no? Ni yo tengo, pero lo quiero porque somos una unidad, ¿no? Sí, y al final se lo dice, yo también soy dueño de esto, ¿no? La mitad es mío, la mitad, cuando se muere Henry Fonda, ¿no? Y como que él recupera a través la ilusión, pero sobre todo esa imagen que es muy también heredada, que luego heredaré también Clint Eastwood, cada vez que hace ese personaje solitario, cascarrabia, abandonado, antipático, pues más o menos Paul Newman aquí ya lo iba perfilando, este tipo de personaje.